back from the dead. Bienvenidos a un nuevo video en Toys in the Box. El día de hoy les traemos un nuevo unboxing de videojuegos y hoy toca el turno de Alexios, el personaje, bueno, uno de los personajes principales de Assassin's Creed Odyssey, la reciente entrega de la saga de Assassin's Creed. Así que empecemos. Como podemos ver, viene en un empaque blanco con una ventana que nos permite observar al personaje en una pose dinámica. En la parte inferior viene el nombre de la saga junto con el subtítulo de este videojuego. En la parte superior viene el nombre del personaje, pero la caja está tan grande que sale de cuadro. No sé si por ahí lo alcanzan a ver. Ahí justamente viene el nombre del personaje. En la tapa superior de la caja viene el símbolo de los asesinos junto a un casco romano, que como sabemos, esta entrega nos lleva justamente a esta época. Voy a acostar así la caja para ver si podemos verla de una mejor manera. Y de este lateral tenemos a la figura, bueno, al personaje con todo su equipamiento. Podemos ver su casco, su lanza, sus brazaletes y todo su uniforme de gladiador, parecería. Yo todavía no he jugado este título. De hecho, justamente estaba esperando que me llegara esta pieza para empezar a jugarlo. De este otro lado tenemos la figura, una breve descripción del personaje, el nombre de la saga, el subtítulo, que viene de Ubisoft directamente, que forma parte de Ubi Collectibles, y dice que el material es de PVC y tiene una altura de 32 centímetros. Viene con su holograma para saber que es original. Y de este lado podemos ver más ilustraciones de la figura. Vamos a abrirlo porque realmente está muy grande y está siendo un poco complicado mostrarlo a cámara. Vamos a verlo. Y listo, ya salió de su caja. Y algo que me gusta mucho de los coleccionables de Ubisoft es que muchas veces incluyen un pequeño fondo que con el que podemos hacer un pequeño diorama y nos muestra partes icónicas del videojuego. En este caso podemos ver una estatua, algunos barcos, un fondo marítimo y algunos pilares. Ya veremos cuando lo juguemos de qué se trata. Y aquí tenemos la figura. Podemos ver que viene en medio de dos blisters. Así que vamos a cortar las cintas adhesivas que lo sujetan por las laterales. Creo que solamente era una. Y en el blister de atrás tenemos sus armas, su lanza y su espada. Ahorita vamos a sacarlas. Y aquí tenemos a Alexios. Podemos ver que al igual que otras figuras que han salido junto a los videojuegos, como las que podemos ver atrás, que esta figura salió con Assassin's Creed Unity, y esta otra salió con Assassin's Creed 3, pues podemos ver que tienen una escala bastante similar. A mí siempre me ha parecido que los diseños de las figuras de Ubisoft son bastante buenos. Hay algunos que sí les han salido un poquito malos, pero en su mayoría considero que son bastante buenos. Esta figura, al igual que la mayoría, tiene una posición dinámica que ayuda a reflejar la personalidad y los movimientos de ataque del personaje. A diferencia de otros asesinos como Connor o como Arno, Alexio no cuenta con esta capucha tan clásica de los asesinos de Assassin's Creed. Simplemente, como podemos ver, tiene un chaleco de piel que por encima porta una tela de color roja, que de hecho parece como si fuera parte de otro conjunto de ropa. Aquí podemos ver cómo incluso este pliegue de tela sobresale y parece que está flotando con el movimiento que está haciendo el personaje para saltar. Podemos ver igual estas tiras de cuero
que son muy clásicas de la época. También podemos ver que por debajo lleva una vestimenta de color blanco. Se ve muy muy bien, podemos ver que tiene muchos detalles. El plástico, por ejemplo, de las tiras de cuero es flexible, tampoco es para que lo estén moviendo mucho, pero justamente el que sea flexible podemos ver que le da un dinamismo a la hora de recrear el movimiento de la ropa a la hora del salto. En general, todo el plástico de la ropa es un poco flexible. Podemos ver de este lado en sus espinilleras que porta, que de hecho son muy llamativas y muy brillantes, que son de color dorado. Podemos ver un gran detalle e incluso podemos ver el cuero que lleva por debajo para proteger su pierna. Llegando al pie podemos ver justamente pues lo que aquí en México llamaríamos un huarache, que igualmente es de color café y que da esta textura y apariencia de piel. Se ve muy muy padre y tiene muchísimos detalles. Podemos ver todas las riendas de cuero que tiene a lo largo del traje, que incluso podemos ver que cruzan por enfrente de su faldón y que llegan a su chaleco de cuero. Podemos ver todos los detalles en color dorado que hacen resaltar esta buena combinación de colores. Y también podemos ver en algunos arnés de color plateado. Hasta abajo podemos ver que tiene su escudo. Ahí lo podemos ver. Su escudo principalmente podemos ver que es de un color marrón oscuro, llegando justamente a café, que le da una apariencia de que fuera un metal sólido. Se siente bastante firme, pero obviamente no es un metal. Y también podemos ver cómo recorren estas franjas de color dorado alrededor de todo el escudo. También podemos ver que delimitan una parte de color rojo que dan esta apariencia de gladiador, y que tal vez esta forma del escudo podría representar pues alguna tribu o directamente a los asesinos de Assassin's Creed. Eso lo descubriremos cuando juguemos. Y también podemos ver que tiene estas uno de estos muros tan característicos de la época, donde se retrataban batallas y acontecimientos históricos a través de un esculpido directamente en el mármol. Se ve muy padre y podemos ver que capta bastante bien el desgaste de la roca que pues tiene con el tiempo. La base podemos ver que pues es de un color café. Podemos ver que intenta plasmar lo mejor posible el texturizado de la tierra. Y tiene unos realces de color blanco para simular que también es pues roca y piedra. Se ve muy muy bien, es una figura bastante bastante bien detallada. En cuanto al rostro del personaje, podemos ver que lo representa bastante bien. Podemos ver un ceño fruncido y muestra los dientes en esa expresión de coraje y enojo. No tenemos tanto contraste de pintura y texturizado en la piel, pero creo que se ve bastante bien así como está. En el pelo es distinto, en el caso del pelo podemos ver que tiene unos realces en color marrón y café claro, para dar esta textura de un cabello un poco más natural. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Se ve muy muy bien. Realmente me gusta mucho todo este detalle que tiene la figura. En donde sí podemos ver mucho contraste y muchos realces son en la tela de la ropa como tal. Y también en la piel. En la piel de su armadura. Como estos tirantes. Se ven muy muy padre. Es una excelente pieza. Realmente desde que yo la vi me gustó bastante y estaba esperando por tenerla. Se ve muy muy bien, me ha gustado bastante. En sus antebrazos también podemos ver que porta una muñequera. Bueno, serían no sé exactamente cómo se llama este tipo de armadura que cubre todo el antebrazo,
Pero podemos ver que hace una referencia bastante bien a los brazaletes que tienen los asesinos. En este caso tiene esta pieza de armadura de color dorado y tiene bastantes detalles como podemos verlo. Se ve muy muy padre. En la otra muñeca podemos ver que igual tiene un brazalete de piel, de cuero, que igual tiene algunos contrastes en plateado. Se ve muy bien. Ahora vamos a terminar de ensamblar esta figura con todos los accesorios que incluye. Y espero que alcancen a verlo bien. Esta es una de las dagas más importantes, hasta donde sé. Es un arma bastante importante en la trama del juego. Tiene detalles en dorados y plateados, con un mango que igual simula pues tener correas de cuero. Y principalmente contrasta con un fondo de color marrón oscuro. La punta del arma es plateada. Y está muy muy bien hecho. No se preocupen, no tiene filo esta pieza. No causa heridas. Se ve muy muy bien. Y la otra arma que incluye este paquete es esta espada, que es, se asemeja mucho a las espadas curvas que portaban los guardianes de los faraones. Se ve muy padre. También, principalmente, la hoja de la daga o de la espada es plateada. Tiene mucho texturizado para darle esta apariencia de metal. Y el mango es una serpiente en color dorado. Ahí espero que la puedan ver bien. Y pues ahora vamos a colocárselas. Creo que es una de las figuras más padres que ha sacado Ubisoft para su franquicia de Assassin's Creed. No sé, siento que me hizo falta el casco. Hay una versión con un casco, como lo podemos ver en la portada del videojuego. Pero bueno, no importa. Realmente el personaje está muy bien plasmado y muy bien representado en esta figura de los coleccionables de Ubisoft. Los colores son impecables y la pintura está donde debe de estar. La expresión del rostro se plasma muy bien el coraje de este personaje. Y la pintura en los ropajes de este guerrero le dan una apariencia bastante realista y bastante impresionante. Realmente podemos ver un gran trabajo en el esculpido y la pintura de esta figura. La base también me gustó bastante. Como podemos ver desde Assassin's Creed Unity, podemos ver que las bases, pues bueno, desde siempre realmente las bases representan un momento o un lugar importante dentro del videojuego. Y por ejemplo, en este caso podemos ver una gárgola, aquí podemos ver unas ruinas romanas o griegas, realmente no estoy seguro de que sean. Y allá con Connor podemos ver pues una roca nevada, que como recordamos es un momento pues histórico donde todavía no se civilizaba toda la parte de Norteamérica. Entonces esta apariencia tan salvaje también le queda bastante bien. Pero bueno, en cuanto a esta figura realmente la recomiendo bastante. Tiene un precio alrededor de unos 1400 pesos mexicanos. Lamentablemente no hay en tiendas físicas en México. Esto directamente viene de las tiendas de Ubisoft en Estados Unidos. Entonces lo que realmente cuesta y sale más caro es el envío como tal. Pero sin duda creo que vale muchísimo la pena. Yo no dudaría en comprarla si fuera ustedes y tuviera pues la oportunidad de adquirirla. Y sobre todo si son fans de esta saga. Sobre todo, bueno, si encuentran su versión con casco estaría aún más increíble. Pero bueno, esta versión más sencilla está bastante bien. Y pues bueno, creo que ya he dicho todo lo posible respecto a esta figura. Así que 100% recomendada. Entonces Cintapox la recomendamos. Y pues bueno, yo creo que ya me voy a ir a jugar este título de Assassin's Creed que ya tengo pendiente desde hace varios meses. Pero recuerden que si les gustan estos videos de unboxing, apoyen al canal dejando su like y compartiendo el video para que seamos más Cintapoxers en el canal. No olviden en seguirnos en nuestras redes sociales que aparecerán aquí en pantalla y de ver todo nuestro contenido anterior que tenemos para ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.